Muy, muy buenas a todos. Aquí Cierto Pelo Game en otro episodio más de Minecraft Técnico. Y sí, chicos, estamos en el episodio número 5 de mi serie Survival 1.13. Oh yeah. Y bueno, gente, lo dejamos en el episodio anterior, donde empezamos a construir nuestra increíble granja de zombies. Así es, señores. Acabamos lo que viene siendo la zona de caída, la zona de agua para traerlos por acá, ¿ok? Y he modificado, he modificado la caída porque era solo de uno, pero como tenemos el game rule del Max Entity Crowning, pues no cabían más de 25 zombies en un bloque. Así acomodándolos ya caben más, ya caben como 75, que está bastante bien, o incluso hasta más, ya que solo modifiqué esto y lo hice un poco más grande, ¿ok? Puse estas trapdoors para que los zombies pequeños no pudieran pasar. Ya probé y sí funciona, ok. Y otra cosilla, pues yo creo que es todo. Es todo lo que, bueno, estoy haciendo la subida y la bajada. La subida pues la voy a usar haciendo el mismo sistema que hice por acá, poniendo agua arriba, que dejarla caer hasta la soul sand. Y esta soul sand me va a permitir irme hasta arriba muy rápidamente. Y aquí pues hice una simple bajada, ok. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en el episodio de hoy, Cierto Pelo Game? Pues este episodio lo quiero hacer un poco relax, así que lo que vamos a hacer es acabar la granja de zombies, porque falta mucho por acabar por aquí. Quiero hacer un sistema de redstone por aquí para iluminar el spawner. Quiero hacer la decoración de la granja de zombies, que sí que se ve un poquito feo así, pero ya decorada yo creo que va a agarrar un aire bastante distinto. También quiero explorar, porque me gustaría encontrar las nuevas estructuras que hicieron en la 1.13 y los nuevos biomas, a ver si encuentro una de las dos cosas. Y ya estaría, a ver si conseguimos cosillas interesantes. Un mapa de tesoro estaría chulo, un tridente igual. Vamos a ver, voy a explorar bastante, así que este episodio básicamente es acabar la granja de zombies, hacer unos sistemas de redstone por aquí y explorar. O sea, la exploración es importante, no hemos explorado absolutamente nada. Y la verdad es que tengo bastantes ganas. Otra cosa más es que muchísimas gracias por el apoyo en el episodio anterior. O sea, increíble, o sea, tiene ya más de 4000 visitas, tiene más de 400 likes y un montón de comentarios, más de 250 puede ser de comentarios. Así que yo me quedé, la verdad, sorprendido. Y bueno, gracias a todos los que están dándole bastante caña a esto de ver videos de survival, como dicen los españoles, a darle caña. Ok, no. Y muchas gracias. Bueno, y la promoción de hoy, obviamente, la promoción de este episodio es que si tú me dejas un comentario en este video, pues obviamente te voy a dar un rico corazón. Así que pues nada, ahí se los dejo para los que quieran comentar en el video y dar un fuerte like si les gusta el episodio. Y pues nada más, nada menos, yo creo que comenzamos el episodio de hoy en 3, 2, 1... ¡Let's go! Bueno, pues vamos a empezar con el sistema de redstone en la granja de zombies. Y lo primero que vamos a hacer es poner una lámpara de redstone aquí, que es la que nos va a indicar si está encendido o está apagado, ¿ok? Yo lo hice de esta manera para que sea más visible, ¿ok? Pero lo pueden hacer de otra manera. Lo que hay que hacer, lo segundo que hay que hacer es subir la señal. Yo la quiero subir mediante antorchas. Y creo que así se apaga, ¿no? Sí, o sea, así se apaga. Lo que habría que hacer es invertir la señal, ¿ok? Haría tal que así. Vamos a ponernos bloquecitos de stone brick, pop, tal que así. Y como quiero, no quiero que se vea la antorcha, porque si pongo una antorcha sería aquí. No quiero que se vea la antorcha ahí. Lo que voy a hacer es hacer esto, ¿ok? A ver, vamos a ver si así funciona bien. Sí, así funciona correctamente. Perfecto. Bueno, ya nada más sería poner esto tal que así. Poner esto así. Y ir subiendo la señal de redstone de esta manera, ¿ok? Si se fijan, esta antorcha está apagada, está encendida, está apagada. Y así se va a ir sucesivamente. Miren, voy a poner otra antorcha tal que aquí. Esta va a estar encendida. Y voy a poner otra acá, ¿ok? Y esta va a estar apagada. Luego, aquí vamos a poner un bloquecito. Ponemos antorcha encendida. Y aquí podríamos empezar a hacer lo que viene siendo nuestro techo de... con las lámparas de redstone, ¿ok? Que son las que van a iluminar nuestro spawner. Así que, bueno, ya este diseño, este patrón sería diseño de cada quien. Pero lo que les aconsejo es poner en las esquinas. Muy importante, poner en las esquinas. Para no dejar ningún huequito. Sería la esquina de aquí, sería esta. Y acá igual sería... Vamos a llenar esto de stone brick.
Sería la esquina aquí, ok. Tal que así. Y en la otra esquina, pues, tres cuartos de lo mismo. Pondríamos otra en la esquina. Y así quedaría un patrón bastante bueno. Pero bueno, todavía faltan más lámparas. Podríamos poner, yo qué sé, avanzar dos o una. Por ejemplo, aquí poner otra, ok. Y hacer lo mismo en las cuatro esquinas. Por ejemplo, esta también avanzamos uno. Por ahora tenemos el mismo patrón, ok. Aquí podríamos poner, miren, aquí que se hace como una mitad, ¿no? Tenemos la mitad del spawner aquí, ¿ok? Esta mitad es igual que la otra, ¿ok? Entonces podríamos poner aquí también otra lámpara. Y así iríamos formando un patrón, ¿ok? Y acá, por ejemplo, podríamos rodear con lámparas, tal que así, la parte del centro del spawner. Y así ya tendríamos bastante iluminado. Yo creo que así estaría bastante bien. Podríamos poner aquí, si no me equivoco, otra más. Tendríamos que ir por otra para poner una ahí. Vamos a ir por otra rápidamente, que no me tardo nada. Y aquí tengo todo para hacerla, así que vamos a hacerlo. Ponemos una más aquí. Ponemos esto así. Y nos hacemos una última lámpara de redstone por acá, ¿ok? Ok, entonces así estaría prendido. Tenemos la luz de abajo encendida y tiene que estar esto prendido, ¿ok? Vamos a poner esto aquí. Y ya sería ir tapando todo el techo del spawner, ¿ok? Así, así, así. Y ya tendríamos un patrón de iluminación, ¿ok? Eso es a lo que me refiero con cada quien hace su patrón. Este es el mío. Está bastante bien porque abarca todo el spawner, ¿ok? Y bueno, aquí subiríamos. Entonces podríamos seguir subiendo, hacer esto. Y poner otra antorchita que no tengo, pero aquí me puedo craftear otra más, ¿ok? Esto así. Nos hacemos unas cuantas más. Y nos ponemos la redstone a un lado porque sí que la vamos a ocupar, ¿ok? Ponemos esto así. Un bloquecito así. Y nuestra última antorchita por acá, ¿ok? Esta tiene que estar encendida. Y aquí lo que podríamos hacer es usar un repeater justo aquí, ¿ok? Así que vamos a craftear un repeater. ¿Por qué un repeater, cierto pelo? Porque el repeater nos permite alargar la señal de esta antorcha a 15. Y eso abarcaría todo el spawner y nos facilitaría la tarea, que me trabo ahí al decir la palabra. Nos facilitaría mucho la tarea de repartir la redstone. Este truquito probablemente lo sepan mucho y es que el repeater da 15 de señal en todas sus direcciones. ¿A qué me refiero con en todas sus direcciones? Da 15 para allá, 15 para allá y 15 para allá. Entonces solo tendríamos que ir conectando. Esto ya está conectado. Ir conectando esto por aquí, ¿ok? Conectando tal que así, ¿ok? Así, así. ¡Ay! ¡Que se me va! ¡Que se me va! Ahí está. Bueno, aquí ya no... Ah, yo dije, ¿por qué no llega aquí? Y sería esto por acá, conectar. Y podríamos conectar por aquí esta así. Y igualmente esta así. Y esta me faltó aquí ponerle un polvo. Aquí faltó poner un polvo. ¿Qué falta aquí? ¿What? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Oh, es verdad que esta no llega! ¡Lol! Vamos a tener que usar otro repeater más, ¿ok? Otro repeater más. Ahí se nos fue. Se nos fue ese pequeño detalle. Que esa señal, como es la última, esa sí respeta los 15 desde el principio. Así que, uf, no, esto no. Esto sí. Esto sí, ahí está, perfecto. Y ya nada más sería poner ese repeater. Sinceramente es muy poco, así que da igual. O sea, hacer un repeater más no pasa nada. O sea, lo ponemos aquí y ya está. Y ya estaría, ya tendremos nuestro circuito totalmente cargado. Si vamos abajo, vamos a ver que este spawner está súper iluminado y no debería de spawnear nada, en teoría. Así que me voy a quedar aquí un momento, a ver. Creo que no, ya debería de haber spawneado otra ola. Cuando salgan flamitas de afuera, es que debería haber salido zombies, vaya. Creo que no, Creo que ya está totalmente cancelado el spawneo gracias a la iluminación. Y bueno, ¿cómo apagamos esto, cierto pelo? Simplemente hacemos esto, ¿ok? Y ahora sí, ya que sí, que spawnea zombies, ¿ok? Y ya estaría. Podríamos cubrir esto y hacerle una salita de iluminación y tal. Para la iluminación y tal, y que no se nos spawnee nada. Y bueno, nada más, yo creo que seguiré decorando esto y les iré mostrando avances de cómo he estado decorando esta zona. Así que pues nada,
Yo hago un pequeño corte por aquí y bueno, empezaré a decorar esto que me espera un largo trabajo. Bueno, gente, pues he estado avanzando con el tema de la decoración del spawner de zombies. Bueno, de la granja de zombies, ¿ok? Y pues lo que llevo es esto. Llevo más o menos ya una estructura definida, ya sé más o menos cuánto va a medir todo esto. Y bueno, me he hecho esta decoración muy old school. Los que se acuerden de la serie de Killer Creeper recordarán que él hacía mucho esto, estos faros de luz, y me encantaba a mí. Y dije, venga, vamos a hacer algo así en las paredes para decorar con... para que haya iluminación, vamos. He hecho una pequeña zonita de encantamientos aquí, bastante bonita, bastante sencillita. Y quiero hacer otra por allá con el tema de pociones, pero ya habrá que ir al Nether más adelante. Tal vez en este episodio vamos a buscar una fortaleza. Y... ¿Qué más? Bueno, vamos para arriba. He hecho una subida. Bueno, esto hay que seguirlo, todavía no acabo. Solo le estoy dando avances. Vamos para arriba, vamos con las burbujas. Esto es súper bonito, hacer esto. Y bueno, he descubierto una cosa que no sabía que se podía hacer. Y bueno, tengo los diamantes también, por si lo notaron. A ver quién acertó de todos los comentarios, cuántos diamantes voy a sacar de aquí. Y bueno, les iba a comentar antes de picar los diamantes sobre esto, sobre el Potsol. El Potsol era un recurso que era no renovable y ahora en estas versiones ya es renovable. Así que, bueno, se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo lo hiciste, cierto pelo? Pues he descubierto que poniendo un árbol de 4, ¿ok? Poniéndole bone meal, bueno, poniéndole bone meal porque creo que no crecen solos. Poniéndole bone meal, a ver, vamos a tratar de quitar todo esto, ahí está. Ahí está. Bueno, crecen con un suelo de Potsol, ¿ok? Crecen con un suelo de Potsol, entonces eso me quiere decir que en un futuro se van a estar creando granjas de madera. Granjas de madera con Potsol, o sea, granjas de Potsol y granjas de madera. Y eso va a estar bastante interesante, la verdad, porque el Potsol ya es farmeable, eso es un puntazo. Y bueno, vamos a la hora decisiva, vamos a poner los diamantitos. Los diamantitos, me voy a liberar un poco el inventario. Vamos a poner los diamantitos por aquí. Aquí hacemos una columna de 4 para acabar más rápido. Y vamos a ir poniendo todos los diamantes y a ver cuántos diamantes sacamos. Que por cierto, me encanté un pico. Bueno, intenté encantarme un pico y no salió la primera, pero insistiendo, salió un Fortuna 3, un Breaking 3. Eso está bastante bien. Lo lamentable es que no tiene eficiencia, pero bueno. Vamos a picar con Fortuna, obviamente. Y vamos a ver cuántos diamantes conseguimos, ¿ok? A ver. Yo digo que 2 stacks. Ahí ustedes me dijeron también más o menos eso, que iba a conseguir 2 stacks, un stack y medio. Ya veremos cuántos juntamos. Esperemos muchos para así no batallar en toda la serie. De igual manera, me voy a poner a minar después, así que diamantes vamos a tener muchos. De eso estoy segurísimo. A ver. Uy. Que no sé cuántos llevamos ahora mismo. Llevamos esos, ¿no? Un stack. Un stack y pico, ¿no? Va a ser. Va a ser que un stack y pico. A ver. Yo creo que sí, ¿eh? Un stack y medio. Mínimo. Ojalá. O ya son 2 stacks. A ver. Tan, 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 tan. ¡Pum! Un stack y medio de diamantes. Pues mira, eso que me llevo. Eso que me llevo de diamantes. Esto lo voy a poner aquí. Esto aquí, estos son los picos que me he hecho. Ya no, bueno, tengo que arreglarlos. Y estos son los nuevos, que es el Siltouch nuevo y el Fortuna. Y bueno, necesito una eficiencia, pero eso ya lo haremos. Pero bueno, yo seguiré avanzando en lo que tengo que hacer por aquí. La decoración de los zombies. Veo si la puedo acabar ya. Y nos vamos de exploración a encontrar una fortaleza en el Nether y a ver qué más hay, ¿ok? Los barcos inundados y todas esas movidas. Así que nada, yo seguiré trabajando en el mundo y los veo en un rato más. Bueno, pues yo creo que voy a dejar así la granja de zombies. Ya no voy a meter más decoración ahorita, en este episodio. Obviamente, a la marcha, y si ustedes me pasan decoraciones por Twitter de cómo podría mejorar esto, pues ya lo haré. Ya lo haré, claro que sí. Eso siempre les he dicho, que yo leo mucho Twitter y pues cuando me pasan imágenes de cierto pelo, mira, puedes decorar esto así. Yo lo veo y digo, vale, me gusta mucho y lo hago, ¿saben? Entonces, bueno, por ahora vamos a dejar la granja de zombies para trabajar en lo que viene siendo la exploración, tanto en el Nether como en el Overworld. Acabó bastante bien, la verdad, me saqué aquí una foto súper épica y queda bastante bonito. Les digo, aún se ve un poquito soso, le faltan detalles y tal,
Y bueno, ya me dirán ustedes por Twitter qué le puedo hacer, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer en el siguiente clip? Bueno, pues yo voy a meterme al Nether, probablemente. Vamos a ir al Nether. De hecho, vamos a encantarnos otro libro y vamos a subir los que ya tenemos encantados. Eficiencia 4, me parece correctísimo. Que he estado haciendo eso. He estado encantando libros en lo que estoy decorando. Y aquí tengo uno, aquí otro. Aquí otro, aquí otro. Me ha salido mucho loyalty. No sé qué es eso, pero creo que es para los tridentes, ¿no? Estaría genial encontrarse un tridente y poder ya encantarlo y tal. Estaría, o sea, maravilloso sería. Un tanto maravilloso sería. Pero bueno, yo voy a subir por acá. También falta decorar esto, poner un bloquecito bonito y tal. Vamos a subir arriba. ¡Uepa! Ahí está. Tengo la cama. No viene nadie, no viene gente mala. Vamos a dormir aquí. Perfecto, perfecto. Veo un esqueleto y dos creepers. Dos creepers. Pero bueno, yo voy a seguir explorando el Nether. Y si encuentro una fortaleza, empiezo a grabar para conseguir balas de Blaze. Y tener ya para hacer pociones, vaya. Así que pues nada, chicos. Yo seguiré avanzando. Y ya les muestro cuando pase una cosilla interesante en el Nether. Así que los veo en el clip que sigue. Vaya, vaya, chicos. Creo que hemos encontrado una fortaleza. Lamentablemente yo estoy hasta el otro extremo. Pero creo que está relativamente cerca del spawn. Si no es que abajo, No sé si ese es mi spawn. Puede ser, donde tengo el portal. Tendría que checar. Pero bueno, ya encontré una fortaleza. Me iré metiendo y les iré dejando clips de eso, ¿no? De la fortaleza y de si logré al final conseguir verrugas del Nether, bares de Blaze y todo eso. Así que nada, los dejo con esos clips. Venga. Teniendo en cuenta esto, tenemos un doble spawner de blazes. Podemos hacer algo chulo en un episodio futuro, Me guardo estas coordenadas. Bueno, pues creo que ya después de ir a explorar el Nether y conseguir lo que necesitábamos, que eran balas de blaze y verrugas, pues ya podríamos ir a explorar en el Overworld, ¿ok? Así que esto está bastante bien. Yo voy a ir por este lado, que fijo que por aquí debe haber algo bueno. No sé, lo presiento. Porque yo ya he ido para allá, por el tema de talar árboles y tal. Y para allá, por los spawn chunks. Allá no he ido. Y acá tampoco. Entonces yo creo que voy a ir por acá. Probablemente necesite barco, porque... dudo que no haya... Vamos. Dudo que no haya tema de agua. Así que... yo me voy a coger un poco de madera. Y voy a ir hacia allá. Y les voy a dejar los clips de los momentos más divertidos o épicos de mi exploración. Así que vamos allá. Venga, pues a iniciar esta aventura por el mar. Se ve bien, se ve bien el mar.
¿Esto de ahí es un barco? ¿En serio? O sea, no llevo ni un minuto de que me acabo de salir al mar y ya hay un barco, ¿en serio? A ver. Yo quiero ir. Yo quiero ir al barquecito. A ver si encontramos algo interesante. Un mapa de tesoro estaría bastante genial. Así como para empezar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mapa del tesoro! ¡Toma ya! ¡Oh! Un drownet. Pelea épica. ¡Wow! ¡Wow! ¡Toma! Y ya estaría. Nivel 30. Pues yo quiero seguir este mapa. ¿Vamos a hacerlo? ¿Lo hacemos? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues voy a intentar llegar al sitio, la verdad. Estaría interesante. LOL, chicos, delfines. Delfines. Yo he oído de los delfines y sé que son amigables mientras no los golpees. Sé que son amigables mientras no los golpees y que tienen un IA bastante increíble. Eso es lo que he oído de los delfines. Así que ya intentaremos en otros episodios domesticar alguno y ver si nos pueden ayudar a encontrar mapas del tesoro. Por cierto, vi otro barco tirado allá. Así que vamos a ir hacia él. Ya encontré un mapa. Vamos a ver si encontramos otro más. Y vamos a ver si encontramos este. Porque... ¡Oh! Estoy cerca. Por fin se ve azul el tema este. Puede que encontremos otro nuevo. Puede que encontremos otro mapa de estos. A ver si tenemos suerte. Miren, aquí hay otro barco. ¿O qué es esto? ¿Es una casa? ¿Qué es esto? Vamos. Aquí hay un cofre. Otro mapa, perfecto. Y voy a tener que salirme, ¿verdad? Sí, voy a tener que salirme del agua. Si se escucha un poquito de agua en el fondo, es que está lloviendo muy fuerte. Muy fuerte. Aquí en mi casa. O sea, en la vida real. Así que probablemente se escuche un poco. Mira los delfines. Mira los delfines. Es que son súper bonicos. Son súper bonicos. A ver, vamos a intentar a agarrar el. ¡Oh! Escuché un delfín. Vamos a intentar agarrar el cofre que está aquí. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Que por mí no quede. ¡Wow! Mira esto. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí, gente. ¡Wow! Venga. ¡Wow! Casi muero. A ver, delfín. Ven para acá. Ven para acá. Que yo te doy de esto. ¿Te gustó? ¿No te gusta? ¿No te gusta una mierda? Vale. Bueno. Ven para acá. Ah, está jugando con el ítem. Es verdad que juegan con los ítems. LOL. Qué bonito. Es súper amable. Me encantan los delfines. Best mob del juego, la verdad. Best mob del juego. ¿Ahí hay otro barco? ¿En serio? ¿Son comunes los barcos, chicos? ¿Son comunes? Miren, en el mapa del tesoro estamos cerca. Estamos cerca. Y aquí hay un barco. Hay que ir al mapa del tesoro. Sí, yo también. Ojalá y nos encontremos algo épico. A ver, aquí. Díganme que aquí hay cosas. A ver, no tiene pinta de que aquí haya cofres. De igual manera, vamos a ver si puedo quitar cosillas de aquí. No, no tiene pinta de que haya cosas aquí. Oh, hay una puerta, quizás sí. A ver. Oh, otro mapa más, madre mía. Madre mía, ¿cómo estamos con los mapas? Tenemos ya dos mapas más. Vamos a ir a ver si encontramos el tesoro de por acá, ¿ok? Vamos a ir. Porque tengo unas ganas de ver qué podemos encontrar por aquí. Venga, vamos a ir al otro. Bueno, a donde nos dice el mapa. Estamos muy cerca. A ver, en teoría debería estar cavado por algún lugar de estos. ¿Cómo me gusta esto de Minecraft? Que haga este tipo de cosas, a mí me gusta un montón. O sea, increíble. Creo que llegué a ver un... No, no era. Tiene que estar por aquí, chicos. Tiene que estar por aquí. Si no es en esta cruz, tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí. Bueno, algo que no me esperaba para nada era que si abrías un mapa, como lo hice yo ya, es que te señala el mismo tesoro, ¿saben? O sea, todos los mapas son el mismo, básicamente. Creo que lo que tendría que haber hecho y lo que hace el juego en sí es que cuando encuentras un barco y abres el mapa, en ese momento el mapa, digamos, busca... Me imagino, ¿no? Me imagino que es así. El mapa busca el tesoro más cercano. Entonces, el tesoro más cercano es el que acabo de abrir y los tres mapas pues te apuntan al mismo.
bastante curioso. No sabía. Un file ahí muy, muy épico. Pero bueno, yo iré a base y seguiremos explorando. Estamos cerca de la base, así que bueno, vamos a darle. Bueno, ahora que me pongo a pensar, creo que no les he dicho para qué sirve. ¡Oh! ¡Wop! ¿Qué se oye ahí? ¡Ah! Son las burbujitas. Debe haber magma blocks ahí abajo. Bueno, les comentaba que no me había puesto a pensar en que no les dije para qué sirve el corazón de mar, que fue lo que nos encontramos en los cofres. No me digas que hay un monumento ahí. ¡GG! ¡GG, chicos! ¿Un monumento? ¿Puede ser? ¿Sí, no? Yo le veo la forma totalmente a un monumento. Sí. Es un monumento, ¿eh? Es un monumento, gente. ¿O no? ¿Qué es esto? ¡Son monumentos! ¡Venga! ¡Monumento para todos! Pues qué chulo se ve el monumento. ¡Qué chulo se ve el monumento con las... las de estas, las enredaderas estas en el mar! ¡Lol! ¡Qué chulo se ve el monumento! ¡Madre mía! Pues nada, un monumento. ¡Bien! ¡Bien! ¡Un monumento! Y lo tenemos relativamente cerca de base, la verdad. Voy a tomar F3. ¡Wop! Me dio el efecto. Bastante cerca. Y acá tenemos otra estructura que no sé para qué sirve. Vamos a verla, así rápido. No se ve nada, ¿eh? Estoy cieguísimo. Ahí está. Ya la vi por fin. Bueno, les comentaba que el corazón de mar sirve para tener un conduit. El corazón de mar junto con otros objetos sirve para tener un conduit. Y me van a preguntar, ¿qué es un conduit, cierto, Pelo Game? Pues, miren, les voy... ¡Oh! ¿Aquí se spawnean estos señores? ¿Aquí se spawnean estos señores aquí? Bueno, les decía, el... ¡Oh, mi barquito! El conduit sirve como un beacon, pero en el agua, ¿ok? El conduit sirve para picar rápido. ¡Oh! Cayeron arriba del barco. Mola. Mola. Granja de ahogados. Y ya estaría. ¿Ese me dio un tridente? ¿No, verdad? No. Ya lo estoy columpiando aquí muy, muy fuerte, ¿verdad? Bueno, les decía que sirve como un... como un beacon en el agua, el conduit. Ya lo craftearemos en episodios futuros. Y sirve para picar bajo el agua. Creo que para ver también bajo el agua perfectamente. Y esa es la funcionalidad. O sea, nos va a servir mucho para el monumento. Ese tema nos va a servir muchísimo. Y la verdad es que será necesario tenerlo en su momento. Se hace con un medio ritual, con bloques de justamente de monumento. Y ya tengo muchas ganas de craftearlo, la verdad. Tengo muchas ganas de craftearlo. Y voy a salir de aquí porque me voy a morir muy fuerte. A ver, si no muero. Venga. Venga. ¡No! ¡No! Joder, mi segunda muerte. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues creo que no tardaré mucho en llegar. Relativamente cerca, les digo, de casa. Uy, 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 las burbujitas. Creo que está por aquí, si no me equivoco. Igual se van a ver mis... ahí está, mira. Es que está súper cerca, ahí se ve la isla. Y acá está el monumento, o sea, no está muy lejos de realmente donde spawneé. Bueno, donde está nuestra base. Así que voy a ir por mis cosas rápido y esperamos no perder nada, sinceramente. No me gustaría perder nada. A ver, deberían de estar por aquí. Sí que sí. Mis cosas. Señor, yo no me quiero pelear con usted. ¿Dónde están mis cosas? Son acá, ¿no? Acá deberían de estar. Sí que sí. Espero los delfines no me troleen muy fuerte. ¿Aquí deberían de estar? Ah, no, allá. Allá hay otra torre igual. Puede que sea allá. Muy probable, muy probable que estén por allá. Joder, pues mira, segunda muerte en el survival. Debe ser por aquí, ¿no? Ahí están mis cosas. Mira los delfines. Bueno, lo bueno que se pueden recoger así. Esto es una maravilla, sinceramente. Esto de que las cosas floten es una pasada, o sea, lo mejor que pudieron haber hecho con el agua, sinceramente. Es que mira, recoger tus cosas es tal que así. Por si algún día se les pierden sus cosas en el agua, pues esta es la manera más óptima. Pero los delfines están jugando con mis cosas.
Y no es gracioso. No es gracioso, señores delfines. Aquí está mi hacha. Mis perneras. Y poco más. Creo que tengo todo. Mi espada, picos, hacha, pala, ta, 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 comida. En teoría tengo todo. Oh, drowned. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. De momento no tienen nada en la mano. Tienen que tener el tridente para que me lo puedan soltar. Y de momento no tienen nada en la mano. Me cachis en la mar. Tenemos. No, es que no tenemos nada para. Up, otro drowned. Perfecto. Perfecto. Me gusta que haya peligro ya en el mar. Realmente no había peligro antes. Y está muy OP que esté esto de que los drowned spawnen abajo del agua. Me parece un puntazo. Vamos a intentar recoger algo de lo que hay aquí. Es que no nos da tiempo. No nos da tiempo, chicos. No nos da tiempo. No, ni de broma. No nos da nada de tiempo. Vamos, cierto pelo. Cierto pelo. Ahí está. Perfecto. No nos da tiempo de bajar hacia allí. Ya vendremos en un episodio en donde tengamos la poción esta para poder respirar más en el agua. Pero bueno, yo creo que ha sido una exploración bastante intensa, ¿eh? Yo creo que ha sido una exploración bastante intensa, bastante interesante. Hemos encontrado un monumento. Hemos ya visto lo de las mecánicas en el agua y tal. Cómo funciona los barcos y tal. Las estructuras nuevas. Esa estructura me gustaría adentrarme más. Y me gustaría ver esto más en HD. Pero es que no se ve. Voy a intentar tomar una foto desde aquí. Ahí. Ahí está. Yo creo que ahí se ve bien la foto. Pero bueno, sin más, chicos. Mira, ahí me da el efecto. Perfecto. Perfecto. Sin más, chicos, yo creo que voy a dejarlo por aquí. Yo voy a seguir investigando, obviamente, para ver si encuentro cosillas. Ya lo mostraré en el episodio que viene. Si encuentro biomas nuevos. Quiero encontrar el nuevo hielo, que según esto es más deslizable. Entonces, deslizarnos por el Nether estaría interesante, ¿no? Con hielito, hacer unos caminos. Y pues nada más, chicos. Yo me voy retirando lentamente. Ya no me acuerdo por dónde se volvía. Creo que era por aquí. Puede ser. Tiene toda la pinta. Sí, tiene toda la pinta de que es por aquí. Pero bueno, sin más, chicos, ya saben que pueden dejar un buen like, un comentario para recibir. ¡Eh! ¿Qué dices? Espérate, que no voy a despedir esto. Porque hay uno que tiene. Espérate, que hay uno que tiene el. Ahí está, ya lo vi. Espérate, negro. Espérate, que hay uno que tiene el tridente. Vamos a intentar matarlo desde aquí. ¡Wow! ¿Cómo pega, eh? ¿Cómo pega? Pega un huevo. Joder, pues vamos a despedirnos épicamente. ¡Hostia! Que me ha quitado el barco, tío. No, tío. 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 Vámonos. Mira eso. ¡Hostia! Que me mata. Que me mata. Sí. Peléense entre ellos. ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Que está muy OP el tridente, tú. ¿Qué dices? Pues nada más, chicos. Ya verán en el siguiente episodio si logro tener ese tridente, si logro escapar, si logro obtener mis ítems. Ya lo veremos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau. Vale, aquí están mis ítems, pero no hay drownets ya. Vaya. Vaya. Han despawneado. Mejor. Si me los hubiera topado, no creo que podría. Hubiera muerto muchísimas veces, además. Así que fue lo mejor que no hubiera ninguno, la verdad. Pero bueno, al menos tengo mis ítems. Eso está bastante bien, la verdad. Eso está bastante bien. Mi espada. Y ya, ¿no? Yo creo que ya estaría. Perfecto. Espada, picos. Picos. Todo muy bien. Perfecto. Perfecto.